Muy buenas tardes. Gracias una vez más por compartir conmigo estos momentos de oración a Nuestra Madre Santísima. Hoy, 5 de mayo, y ofreceremos nuestra flor a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, oh dulcísima, oh dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo, pues solo tuyo soy, para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor. Te doy mi voluntad, para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial. Y la flor de hoy, 5 de mayo, es para la Madre de la Divina Gracia en la fiesta de Nuestra Señora de la Gracia. Meditación. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Juan 19:26-27. Madre, no solo adoptiva, sino que nos das la vida, nos das a Cristo. Más exactamente, nos das la gracia santificante, la vida sobrenatural, algo físico y real que consiste en la unión con Cristo. Oh María, Madre de la Divina Gracia que nos llevas a la vida, muéstranos como manantial de gracia el camino hacia la verdadera patria. Tú, llena de gracia, sé la salvación de nuestras pobres almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la florecilla para este día es poner los medios para estar en gracia de Dios. Pues les recordamos de seguirnos consagrando a Nuestra Madre Santísima, especialmente en este mes, y les invitamos, como el Papa Francisco nos lo pide, de rezar el Santo Rosario en familia. Buenas tardes otra vez, gracias por permitirnos estos momentos de oración a Nuestra Madre Santísima y acompañarnos en ellos. Y pues la seguimos felicitando por la resurrección de su Hijo amado con la oración de Regina Cheli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según lo predijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya, porque el Señor realmente ha resucitado, aleluya. Oremos. Oh Dios, que te has dignado alegrar al mundo con la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te rogamos nos concedas que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos la felicidad de la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias una vez más por estos momentos de oración a Nuestra Madre Santísima para seguir implorando su intercesión por el final de esta pandemia, para que la desesperación no llegue a nuestros corazones, a nuestros hogares, y que sigamos teniendo la fe, la esperanza y la caridad, y que la gran misericordia de Dios se siga derramando en nosotros. Gracias, buenas tardes y que Dios les bendiga.